¿Qué cosa pensaba? ¿Que por qué mandaba a su papi a hablar conmigo? Yo lo iba a perdonar. ¡Ay, qué culo no me da! ¡Montserrat! ¡Joven Nicolás! Con usted quería hablar. ¿Qué fue? ¿Le ha pasado algo a mi hija? Es la señorita Ariana. ¿Qué ha pasado con Ariana? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Le ha pasado algo? Por favor, Montserrat, dímelo. Ay, la señorita Ariana, su prometida, me ha quitado a mi novio. ¿Se puede saber dónde está el chiste? Oh. Montserrat, es lo más gracioso que he escuchado en mi vida. O sea, ¿cómo Ariana, teniéndome a mí, me va a cambiar por Manolo, por favor? Ajá. Los he visto juntos. Sí, porque le está dando terapia. Ariana me lo cuenta todo, Montserrat. Estaban abrazados. Sí, porque es normal que en una terapia la psicóloga y el paciente se... ¿Abrazados? Sí, joven Nicolás. Su señorita enamorada y mi enamorado estaban abrazados y no era un abrazo normal. En ese abrazo había... algo más. ¿Algo más? ¡Ay, no seas el tonto! Usted sabe a lo que me refiero cuando digo... ¡Ay, yo algo más! Antes yo era una chica inexperta, sin mundo. Pero ahora yo estoy en la universidad y yo he visto lo mandadas que son las chicas. Y en ese abrazo había malicia. Esos dos son tal para cual. Y yo no sé qué va a hacer usted, pero lo que es yo, ya terminé con Manolo. Montserrat, cálmate. Mírame los ojos. Mírame. ¿Estás segura que viste otras intenciones en ese abrazo? ¡Segurísima! Ariana no es la chica para usted. Y mucho menos la mamá para Nelly Francesca. Joven Nicolás, quítese la venda de los ojos de una vez. La pelirroja esa quiere con mi Manolo. Y ya lo tiene. Y se lo regalo porque son tal para cual. ¿Y si yo fuera usted? ¿Si tú fueras yo qué? Olvídese de ella. Y consígase otra de una buena vez. Qué fácil suena. Ni siquiera sé por qué te estoy haciendo caso, Montserrat. ¡Ay, a usted si no me quiere creer! Pero después no me diga que no le advertí. ¿Se puede saber qué quieres con mi enamorada? Nicolás, yo no tengo nada con tu novia. No mientas. Estoy diciendo la verdad. Ustedes han estado viendo mis espaldas. ¡Es mi terapeuta! Me ayudó con un problema que tenía con una monja que bailaba en mi cabeza. ¿Ah? Sí, una monja que bailaba en mi cabeza, bailaba el taxichurro. Sube a mi taxichurro, pero ya no tiene nada que ver con esto. ¡Cállate! ¿Quieres a pensar? ¡Cállate! Dime una cosa, ¿ustedes se han visto profesionalmente? Y no profesionalmente. ¡Ajá! O sea, Montserrat tiene razón. ¿Qué te dijo Montserrat? ¡Que ustedes estaban muy cariñosos! ¡Pero qué imaginación tiene esa Montserratcita! ¡No, no! Por eso terminó conmigo, porque pensó que entrarían y yo pasa algo. Dios. Dime qué es lo que está pasando entre ustedes. No pasa nada, no pasa nada. Yo simplemente le brindé mi apoyo. ¿Apoyo? Sí. ¿Por qué? Apoyo, porque... No te lo puedo ¿por decir. ¿Por qué? No te lo puedo decir. ¿Por qué? ¿Por qué tienes celos de la Caperuza? Pues ya lo dije, ya, en fin, ya. Lo dije. ¿Pero cómo va a tener celos? Yo no le he dado motivos a Ariana para que tenga celos de la Caperuza. ¿Estás seguro? Sí, completamente. ¿Y las risitas? Ay, ay, ay. ¿Y los sándwiches de lomo? Ya. ¿Y los besos con olor a cebolla? Ay, 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 pero no te me hagas el tercio, Nicolás. No te me hagas el tercio. ¿Todo eso te dijo? Sí, me dijo. Y me hizo jurar que no se lo dijera a nadie. Y aquí estoy como un infidente de porquería. Y encima, Montserrat no me va a querer escuchar. Pero yo no... ¿Qué piensas hacer? No sé. Yo no quiero nada con la Caperuza, no pasa nada con ella.
no te creo. ¿Y las jaladitas? ¿Qué jaladitas? Las jaladitas que le diste a Caperuza a su casa. ¿Cómo lo sé? Ariana me lo tuvo que decir. No te creo. Seguramente esto salió en alguna conversación y ahora lo estás usando para defenderte. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor mudo que el que no quiere hablar. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. ¡Ya, Manolo, basta! Te voy a pedir, por favor, que dejes en paz a mi enamorada, ¿sí? Para que Montserrat me perdone. ¿Qué hago? ¿Ya está listo mi baño, chiquita? Todavía. ¿Problemas? Ay, problemas de amor. Ay. Felizmente yo nunca más voy a tener ese tipo de problemas. Montserrat, mi amor, tenemos que hablar. Mira, hay varias... Montserrat, dame la oportunidad de explicarte cómo fueron... Montserrat, el amor lo transforma todo. ¿Cómo le va a hacer eso a Cupido? Más bien, el escupido está de frío y ha vuelto. Estoy esperando mi pago, mi emolumento. Pensé que lo hacías para ayudarme. No, necesito plata. ¿20 está bien? ¿Y para qué quieres tanta plata? Tal que tengo que hacer. Manolo. Ariana, ¿cómo estás? No, vaya a ser que Montserrat vea y después se arma. ¿Y cómo te fue con ella? ¿Arreglaste las cosas? No aceptó los chocolates, ni las flores, ni el peluche, ni a Cupido. ¡Cupido! ¡Ay, qué linda! Ariana, no creo que te rías tanto cuando te diga que Nicolás fue a verme. ¿Qué? ¿Para qué fue a verte? Para decirme que no me meta contigo. ¿Qué? Montserrat tergiversó las cosas y le dijo a tu novio que entre tú y yo pasaba algo más que una simple amistad. ¿Tú le has dicho algo? Yo no. No, claro que no. Yo nunca revelo mis fuentes, Ariana. Ya. Gracias. ¿Vas a verlo? Sí. Más tarde. Más tarde, mejor. Ya. Bueno, chao. Chao. Cuídate. Mejor no. Ya. Ya. Chao. Chao. Chao, Cupido. Chao. Vamos a aprovechar. Para practicar la foto.